Yo llevo 5 años por lo menos diciendo que en Puerto Rico hay mucha gente valiosa, mucha gente talentosa, y que si cada cual dentro de su entorno hace lo que tiene que hacer, lo que le corresponde a cada cual, el país mejora dramáticamente y esto se hace un puertorriqueño a la vez. Y estas personas tienen en común que son personas perseverantes, personas que están dispuestas a sacrificarse, personas que tienen mucha fe en ellos mismos y tienen un compromiso con ellos y con el país de lograr un lugar mejor. No necesitamos héroes, pero necesitamos que cada cual haga lo que le corresponde. El 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Down Syndrome. Y hoy yo tengo dos invitados muy especiales para mí, los llevo muy cerca de mi corazón a los dos, que es el licenciado José Marzuach y su hija Alemari, quienes son ejemplos de lo que es venir virado y son ejemplos de lo que es el puertorriqueño que necesitamos para echar hacia adelante este país. Pues saludos, Alemari, qué bueno tenerte aquí hoy. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno que me dijiste que sí, que venías para acá con tu papá. Licenciado Marzuach, mucho gusto, José. Bueno verte. ¿Todo bien? Súper bien. Qué bueno, qué bueno. Yo me imaginé, porque tú siempre... Yo te conozco a ti hace tiempo, tú no te acuerdas, pero yo sé que tú siempre estás súper bien, así que eso no ha cambiado. Pues yo quería sentarme aquí con ustedes y hablar un poquito de ti, más que otra cosa, pero tenemos que dejar que tu papi hable un poquito de unas cosas que yo les quiero preguntar. Así que voy a empezar con él, ¿tú me dejas? Seguro. Le vamos a darle un break, ¿verdad? Yo cuando hablé contigo, lo hice primero porque estoy tratando de empezar ya más formalmente a través de Liberty, una campaña de seguir tratando de elevar la conciencia del puertorriqueño en cuanto a su valía, etcétera. Y te conozco hace montones de años y he seguido a Alemari. Yo soy fanático tuyo desde lejito, ¿verdad? Porque no nos vemos mucho. Y dije, José es un ejemplo de lo que este país necesita para echar para adelante, y Alemari es un ejemplo clásico de que el que quiere echarle hacia adelante puede, sin limitación de ningún tipo. Las limitaciones se las pones tú. Y entonces yo dije, entonces para colmo, cuando hablamos me dicen, no, si es que, y esto es importante también que lo hablemos, el Día Internacional del Síndrome de Down es el 21 de marzo y hay una razón para eso. Porque es en la condición genética, es trisonomía 21. Okay. Porque, o sea, que todos tenemos, los cromosomas van en pares, pues en el 21 en realidad se añadió uno adicional. Okay. Por eso es que son 47 cromosomas las personas que tienen síndrome de Down. Okay. Porque es un cromosoma adicional. Okay. Entonces, trisonomía, porque el problema genético, ¿verdad?, es en el cromosoma 21. Okay. Y entonces son tres cromosomas. En el 21, pues, 3 marzo. Y 21 el día. Bueno, María, soy el 12 de diciembre de 1989. Nació en Worcester, Massachusetts, en donde yo estudiaba universidad. Eso fue duro porque obviamente estaba solo allí. ¿Lo esperabas? O sea, lo sabías. No, fue sorpresa. No había unas pruebas antes que te adelantaran algo. Sí, no. Y en realidad las edades de nosotros eran 20, 18 años. Eran chamaquitos. Sí. Y, ¿sabes? No, eso no era nada común. Más que un sentido de tristeza, era más un sentido de incertidumbre. Cuando ella nació, ella no lloró. Eso me puso a pensar esa misma noche. Y ella, pues, me fui a dormir y al otro día por la mañana, esa misma madrugada, me llaman que tengo que regresar al hospital. Y cuando regreso, me dicen varias cosas. Entre ellas es, pues, obviamente tengo 20 años, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues que es mejor que ella estuviese en otro sitio, que se la diera una familia. En eso, pues, obviamente, pues, yo no iba a aceptarlo nunca. Y ahí fue que como que hice una decisión como que no, ¿por qué? Y ahí llegó mi papá. Eso también tiene mucho que ver. En ese momento que está pasando, se abren las puertas y la primera persona que llegó, que cogió un avión, fue él. Y abrió por esa puerta y entraba él.
Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le digo, yo no sé, el médico eres tú. Y ahí fue que empezamos nosotros en realidad a ver qué era esto. Que, entenderlo mejor. Que, y nos fuimos a, mira, nos fuimos a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Medicina, a buscar libros allí, a ver qué era esto. Y la realidad es que cuando fuimos allí llegamos, habían tres libros. Nosotros nos miramos, si en Escuela de Medicina de Harvard habían tres libros, imagínate. En otro sitio. Y ahí contactamos, estábamos haciendo esta historia los otros días, contactamos a un geneticista que salía en uno de esos libros. Y nos fuimos a la Universidad de Brown a buscarlo. Okay. Y ese fue el que nos dio y nos explicó más. Ale, ya tú habías, todos estos cuentos tú los has oído anteriormente. Ya he oído un poquito, ¿verdad, Ale? De vez en cuando. Esto, pero entonces ahí es que mi papá regresa y con dos médicos más hacen la Fundación de Síndrome Down. Okay. Que aquí no había nada en Puerto Rico. Fundación Puertorriqueña de Síndrome Tan Down. Tan cerca como en el 89, aquí no había nada. Nada, cero. No había tú nada. No pensaría que esto a lo mejor fue hace 75 años. Nada, o sea, nada. Wow. Ella sabe lo que es síndrome Down, ¿verdad, Alemari? Sí. Ella sabe lo que es. Ella me preguntó a mí cuando tenía 7 años qué era el síndrome Down. Yo le dije que era una condición genética y que cualquier cosa, ¿verdad?, que me preguntara. Pero fue difícil porque uno era tan joven que la misma percepción de uno era... Yo me di cuenta que la misma percepción de mía me la limitaba a ella. Entonces... Porque yo voy a la percepción mía me va a limitar la a ella. Y el que tenía creencias limitantes era tú. Yo. Y entonces las transmitías. Y exacto, yo, pero porque yo no la voy a dejar hacer X, Y, Z, y ya, no, olvídate. Menos mal que ella no te hizo. Dale, exacto, vamos a. Y ahí es que obviamente, pues lo que yo sé, pues, de lo poco que sé, pues entonces, pues tiene que ver con el deporte. Y está, o sea, por desde los 6 años. Estoy loco por hablar de eso. Todo el tiempo ha estado inmiscuida en el deporte. Tú trabajas. Eso, sí. Dime una cosa, ¿qué tú haces allí? Allí hacen de todo. Okay. Ella hace como... De data. Tú me diste data. Ajá, de data hasta los archivos. Con todo un poco. Eso es lo que tú haces todos los días. Todos los días. Entonces explícame una cosa. Ahorita tú me estabas explicando, cuando tú me dices que tú haces data. ¿Data es? Data entrando filmación. ¿Con un teclado, con una computadora? Una computadora. ¿Y cómo tú aprendiste eso? Eso se aprendió a través de homeschooling. Yo, una cosa que yo te quiero preguntar. A mí me dicen mis fuentes, tú me dices si es verdad, que en ese tiempo que tú llevas allí, que son cerca de 10 años, tú nunca has faltado. ¿Eso es verdad? Cierto. ¿Nunca ha faltado? Nunca, no ha faltado. De 8 a 12. Todos los días, de 8 a 12, por 10 años y nunca ha faltado. Y no falta. Wow. También tenemos la fundación. Okay. Que hace el síndrome de Down tiene una condición de sintoma. Okay. Que la fundación hace de todo. Okay. Todo un poco. ¿Y tú vas a ayudar allí también a la fundación? Sí. Okay. ¿Y allá qué tú haces? Entonces allí hace Placita 21. Okay. Y explícale a la gente, ¿qué es Placita 21? Placita 21 es para vender acolado, pique, acolado, sofrito. Ok. ¿Y ese acolado, pique, sofrito, de dónde sale? ¿Quién hace eso? Eso sale a través de Huerto Casero. ¿Que es un proyecto? Que es un proyecto que hicimos con lo de cocina. Ok. Que hay un taller de manufactura. O sea, que eso lo hacen ustedes mismos. Ellos mismos. Ok. ¿Tú no cocinas ahí? ¿Tú no cocinas? Sí. ¿Cocinas también? Sí. ¿Sí? Mírame, que no estoy muy seguro todavía. Cocínate, ¿verdad? De verdad. ¿Qué tú cocinas? ¿El sofrito? Sí. Eso no me lo había dicho. Lo mezcla. Lo había dicho, pero no lo mezcla. Y entonces lo vende. Lo vende. Ok. ¿Y cuándo tú vas a la fundación? Toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Está... ¿Y qué más es la fundación? ¿Tienen algo de deporte también, me dijo? Está... el área de deporte, tenemos el área de Special Olympics, de las Olimpiadas Especiales. Okay. De eso quiero hablar contigo también. Pero me dijiste otra cosa también. Había cocina, Special Olympics. Sí. Y me dijiste otra cosa, que es lo que hay en la Fundación Terapia. Y hay un servicio de terapia. Okay. Para que los muchachos hagan su propia terapia allí. Okay. Terapia del habla, me dijiste. Sí. Ah, qué bien.
Entonces, dime una cosa, yo sé que tú practicas varios deportes, porque yo, desde que tú eras bien chiquita, tu papá siempre ha estado orgullosísimo, tú sabes eso, ¿verdad? Que tu papá está orgullosísimo de ti, lo sabes, ¿okay? Y se lo dice a todo el mundo. Entonces, yo sé que tú eres atleta y que tú juegas un montón de deportes. Dime cuáles son los deportes que tú practicas. Entonces, porque te veo desde chiquita. Ella practica de los de tenis, boliche, karate. Baloncesto, tiene voleibol. Cinco, wow. Y eso. ¿Cuál es el más que te gusta? Y a ella el que le gusta es el boliche. El boliche. Que el boliche es un deporte adaptado. Wow, tremendo. Tú me dijiste que tú eres zurda. Izquierda. Ella tira con la zurda. Y así mismo también cuando juega voleibol, todo, la raqueta, tenis, todo es con la zurda. Todo con la zurda. ¿Y tú escribes también? Sí. Con la zurda. Con la zurda. Qué bien. ¿Y pinta? ¿Y pinta? Con la zurda. Mira, y eso, entonces el deporte es algo que te encanta, por lo que yo he visto y me dijiste ahorita. Y tú has ido ya a Panamá con Connecticut y ahora vienen unos especialistas aquí en Puerto Rico. Ahora en Puerto Rico vamos a tener en mes de junio, vamos a tener la temporada de los Juegos Nacionales de Puerto Rico y de otra Olimpiada que son en noviembre. Okay. Y las dos eventos son en Puerto Rico. Eso pasa. Explicar el karate, qué cinta tú eres. Ella está en la cinta Rienchi. ¿Pero qué cinta? ¿Qué color? Ella está en la cinta negra. La cinta negra, wow. Del Tercerda. Y entonces, háblame una cosa. Yo sé también, porque un pajarito me dijo, de un cuadro que tú hiciste, que tiene que ver con una estrella. Yo hice ese cuadro de la estrella. Okay. Cuando mi padre se fue para Turín, ahí está la estrella. Okay. ¿Y qué tú hacías en la estrella? ¿Y por qué tú pintaste una estrella? Y esa estrella sabe que él está al lado. Cuando yo me fui para hacer la maestría de leyes, yo fui a Tulane a hacerla. Y entonces pues ella se quedó en Puerto Rico con la abuela. Y entonces nosotros hicimos un pacto para que ella no me extrañara y la realidad, ¿verdad? Y pudiéramos, como, ¿sabes? Estamos todo el tiempo juntos. Pues yo le dije que yo le había dado una estrella. Yo cogí una estrella y se la di. Y le dije, cuando tú me necesites, lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos. Y cuando cierres los ojos, baja la estrella y ahí vamos a estar los dos. Me dice los problemas, lo que hay. Y entonces regresamos. Pues para sorpresa mía, cuando yo regresé de Tulane en diciembre, ¿fue, Alma? En diciembre. Yo regresé y ella me tenía un cuadro. Y el cuadro es una niña en un camino hacia una estrella. Y el camino hacia la estrella, pero entonces tiene una estrella en la mano. Y entonces cuando ella, pues en ese momento era un momento difícil. ella, pues lo que, ¿verdad? Lo que ella me, cuando me lo regaló, me dijo, mira, aquí está tu estrella. Y aquí es donde yo caminaba para ir a hablar contigo. Ale, ¿y funcionó? Que, ¿funcionó la estrella? Funcionó. Okay. Bueno. Cuando hacía falta papá, ahí estaba la estrella y el cuadro. Sí, ahora... Papá no te falla, ¿verdad? No te ha fallado nunca. Ay, los titán. Abuelos. O sea, en realidad aquí también. El mi equipo. Papá y mi mamá fueron una parte esencial. Su hermana Andrea, Joana, esto... Han ayudado a todo. Alemari no es tampoco la... No es la típica, sí, no es la típica. Niña con síndrome de Down en el sentido de que... Pues Alemari es media seria. Ella no... Sí. ¿Verdad? Hay unos mitos sobre el síndrome de Down. Claro. Ella es seria, ¿verdad? ¿Tú eres seria? Es seria conmigo, ¿eh? Esto, y en ese sentido, pues... Lo que deja ver eso es que cada uno tiene su personalidad propia y no podemos, ¿verdad? No llevar que todo el estereotipo, ah, mira, que cuando te dicen, ah, es que esos nenes son tan buenos. Yo, bueno, pues en mi casa hay que tener cuidado porque ella será buena, pero no significa que
ella hace lo que... Claro, sí, que la va a estar cogiendo de bobo. Nada, todo lo contrario. Ella se levanta todas las mañanas a las 7 de la mañana sin alarma. Eso te iba a preguntar, sin alarma. Okay. ¿Y o sea, ese ella, es? 7. Es a las 7. Y eso es a las 7. A las 7 va a trabajar. Después del trabajo se va a la fundación o a cualquier práctica que tenga. Eso hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Pues entonces regresar a casa, comer, para, ¿sabes? Y es todo el tiempo. Y tiene un, ella lo tiene un sentido de la responsabilidad. De responsabilidad y de su calendario. Es para ella lo más importante. O sea, cómo ella planea todas las cosas. Okay. Es algo que de verdad que es digno de admiración. Porque, o sea, sin una alarma. Eso, hay veces que uno. Sí, exacto. Es con el alma ahí de trabajo. Alma, y ella está ahí. La realidad que ella. Yo le tengo que agradecer a ella. O sea, no es, yo, ayer estábamos ella y yo discutiendo de quién dependía de quién. Y la realidad es que tanto ella depende de mí como yo dependo de ella, ¿verdad? ¿Cómo así? Porque yo no sería nada similar a lo que soy sin que ella me hubiese enseñado que levantarse todas las mañanas con, o sea, un propósito, ¿no? Con un propósito y con lo que ella sabe que a ella la expone la sociedad. Yo me voy a acordar, yo te daré si te acuerdas, Alemari, una vez estaba ella con Andrea, que es la chiquita de casa. Y cuando entra Alemari a Plaza Las Américas, se pasan mirándola, ¿verdad, Alemari? Y ella le dijo a Andrea, no te preocupes, deja que me miren. Wow. Alemari sabía, wow, y no quería que su hermana chiquita se preocupara. Y eso, pues, cuando tú oyes eso, y tú ves eso, ¿sabes? Tú, ¿cómo uno sigue aquí sentado ahí, sin echarse a llorar? Tú ahí te das cuenta que, wow, que ella, bueno, que ella me ayudó a mí. En realidad, esto... O sea, que yo siempre he pensado, y yo sé que a ti no te gusta que yo te diga esto, pero yo siempre te he visto a ti como un héroe, de verdad. Héroe es él. Porque habiendo opciones, otras personas pues han tomado otra dirección, pero yo creo que tú has hecho un trabajo espectacular, pero oyéndote hablar ahora me doy cuenta de que la heroína en realidad es esta que está aquí, y que la relación, ¿verdad?, va hacia en ambas direcciones. Y eso te llevó a ti a este crecimiento y maduración acelerada de los 20 a los 40. A los 20 y un día en menos de nada. Y como tú dices, ¿verdad? Ver esa criaturita que ahora tú sabes que depende absolutamente de ti, pues le da un propósito, no, sentido a tu vida. La incertidumbre de qué iba a pasar porque... ¿Cómo tú ibas a poder manejar eso? Y el problema que tenemos es que uno pues se fija en los demás. O sea, claro, como el hijo de... ¿Sabes? Fue, claro, pero... personas con síndrome de Down, no hay mucho que tú puedas decir, pues, como que hicieron con fulano para yo poder hacer lo mismo, cosa que vayan por el mismo... Y quizás el camino que siguieron otros no es el mismo que seguimos. No es el mismo, para nada. Todo lo contrario. Siguieron las creencias limitantes. Se creyeron que, ¿sabes?, escondiéndolo. Que no podía, claro, exactamente. Y fue todo lo contrario lo que yo hice con ella, y lo que ella también exige, porque ella misma te exige su puesto, su posición, todavía... vamos a olvidarnos del discrimen porque eso no, es otra palabra, eso otro día, otro, todavía pues en la sociedad hay que educarla, porque ella tiene los mismos derechos que tengo yo y que tienes tú y que tiene todo el mundo que nos escucha. Pues ella tiene el síndrome de Down, no significa que le quitaron dos o tres derechos en la constitución, sí, proceso, en las leyes, sí. Pero la realidad, por lo menos para mí, yo siempre he pensado, si, o sea, a mí me, ¿verdad?, si, que si hoy en día me pasara a mí esto, yo te tengo que decir que es duro, eso no cabe eso no la menor quitar, duda, ¿no? Es duro, es cuesta arriba, es toda la vida, porque ahora mis amigos, ¿verdad?, los hijos se están yendo a la universidad y después ya ni regresan. Yo siempre he dicho que todos debemos de tener a alguien con síndrome de Down viviendo en su casa. Y lo otro que se den un chance. Porque lo que de allá para acá uno recoge es mucho mayor.
que lo que uno cree y la incertidumbre en que uno está. Así que nosotros estamos muy orgullosos de ella y queremos que cosas como estas son importantes para que quien nos vea, pues, de alguna manera se eduque en la condición. Si yo volviera a 1989 y a mí me dijeran te van a hacer una nena con síndrome Down, sabiendo lo que yo sé hoy, que me nazcan 10.